Desde tempranas horas de la mañana, las calles de Ceuta se llenaron de una energía indomable, marcando el inicio de la carrera más emblemática de la ciudad, la Cuna de la Legión. Organizada por el Tercio Duque de Alba, segundo de la Legión, esta carrera atrae a más de 5.500 participantes de todas partes de España, cada uno listo para desafiar sus límites en honor a los valores que representan la Legión: coraje, honor y sacrificio. La ciudad se vistió de gala para recibir a estos intrépidos atletas, cuya actitud se reflejaba en cada paso dado. Con dos modalidades desafiantes, una de 20 kilómetros y otra de 50 kilómetros, la competencia prometía ser una prueba de resistencia tanto física como mental. Además, la prueba de bicicleta de montaña añadía otro nivel de intensidad al evento, atrayendo a ciclistas valientes dispuestos a conquistar terrenos difíciles. Los valores de la Legión se percibían en cada rincón de la carrera. La camaradería entre los participantes era palpable, mostrando un espíritu de unidad y solidaridad que caracteriza a esta prestigiosa institución. Los legionarios, con su presencia imponente, no solo supervisaban la seguridad del evento, sino que también compartían su espíritu de sacrificio y superación con los corredores. Sentimiento de pertenencia a la Legión y a la ciudad de Ceuta se fusionaba en una simbiosis única. Los participantes no solo competían por la gloria personal, sino también para honrar la historia y el legado de la Legión, cuyos lazos con Ceuta se remontan a tiempos inmemoriales. En cada paso dado era un tributo a la conexión entre la Legión y la ciudad, que la acoge con orgullo. A medida que los corredores cruzaban la línea de meta, se respiraba un aire de triunfo y satisfacción. El éxito de la Cuna de la Legión no solo se medía en términos de tiempos de carrera, sino en la superación de desafíos, la fortaleza del espíritu humano y el profundo sentido de camaradería que trasciende cualquier distancia. La Cuna de la Legión en Ceuta no es solo una carrera, es un símbolo de valentía, unidad y honor. Un evento que une a personas de todos los rincones de España en un tributo a los valores más nobles de la humanidad. Esto ha sido todo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Este es el equipo del Tercio. Venga, son legionarios buenos. El coronel. Ahí tenemos al coronel corriendo. ¿Cómo va, mi coronel? ¿Bien? ¿Va con fuerza y eso y con ánimo? A tope, a tope. Muy bueno ahí. Aquí tenemos al equipo del Tercio. Señor, entrando la posiciona. ¡A sangre y fuego! ¡Venga! ¡Con un solo corazón! ¡Viva la Legión! ¿Que vais todos juntos? ¡Con una candela! ¡Venga! ¡Todos juntos! ¡Vamos! Del equipo del Tercio. Señor, entrando, posiciona. Con el coronel al frente. ¡Vamos! ¡Venga!